Turquía es el país que recibe más de 44 millones de turistas al año. Quise comenzar aquí, en una de las ciudades más visitadas, que es Estambul, mi recorrido por todo este grandioso país. Bueno, para ubicarme mejor, nuestros amigos de Ada Vegas con nuestro guía Ali me llevaron a uno de los miradores más importantes, que es en la cafetería de Perlot, un lugar de bastantes años de antigüedad. Lo mejor de aquí es que pude estar en un mirador viendo el Cuerno de Oro, que es un lugar impresionante. Es decir, lo que a mí me dejó maravillado fue el sector. Muchos dicen, o hay leyendas que dicen que incluso se llama el Cuerno de Oro porque habían tesoros abajo, pero más bien lo que nos cuenta nuestro guía es que es porque en las mañanas se iluminaba de una manera que era como que brillaba todo el río, toda la orilla que estaba en el lugar. Lo impresionante de esta cafetería donde nos encontrábamos es que es la antigüedad que tiene, o el nombre porque llegó a ser, de Pierlotti, ya que era un escritor francés que venía y pasaba sus tiempos escribiendo libros, que incluso cuando estaba aquí en la cafetería pueden encontrarlo ustedes porque tienen varios idiomas traducidos, ya sea al español, al francés, al italiano, en el mismo turco. Y por primera vez en esta cafetería pude probar el famoso y el rico té turco. Ali, me da una breve explicación de todo lo que veremos en nuestro recorrido por la ciudad, para que me vaya haciendo una idea de todo lo que visitaremos. Y ahora estamos en Pierlotti. Pero claro, vamos a hablar de la historia de esta zona, este punto, un mirador. Hablaremos de las tumbas y también el cementerio, y podemos también ver el Cuerno de Oro. Santa Sofía es una joya verdadera en Estambul. Bueno, vamos a visitar el casco viejo también y tendremos una visita interior, pero Santa Sofía, con la última decisión. ¿Y por qué la cambiaron cuando era como un museo ahora nuevamente? Era una iglesia primero. Ajá. Claro, los bizantinos la construyron en el siglo VI después de Cristo. Sirvió como una iglesia casi 900 años, hasta la conquista de Constantinopla. Mientras bajamos, vemos el cementerio de la gente más adinerada de Estambul, que se encuentra en esta colina. Pero esta zona, todo el barrio, se llama Eyüp. Es el nombre del distrito. En Estambul, ¿verdad? Es el nombre que vimos que decía Eyüp. Exacto, sí, Eyüp. Y también podemos leerlo allí. Eyüp, el nombre de la estación de metro, porque es el nombre del todo distrito. En total, 39 distritos tenemos en Estambul, barrios. Y Pierlotti, el nombre de la colina, viene de un escritor, novelista, y también... ¿Turco? No, francés. Pierlotti... Me parecía raro, no lo llamaba que sea turco. Pero Lotti era su, como judío también, su nombre original era William Blatt, y era un escritor francés. Navegaba mucho y estaba en el ejército, como marinero en el ejército francés. Entonces, un día, cuando estaba en los países como Japón, dicen, cuando estaba en Japón, vio un fruta y también plan. Luego se llamaba Lotti en Japón. Entonces, cuando regresó a Estambul, bueno, Constantinopla, porque... Cambió su nombre. Exacto. Porque siempre lo llamaron como Lotti, Lotti, porque lo llevaba. Entonces, su primera vez en Estambul, bueno, aquella época no había la República Turca, los otomanos reinaban en estas tierras, y Pierlotti, William Cloud, vino acá y vio la ciudad de Estambul y se enamoró de repente de esta ciudad. Entonces, durante su vida, el resto de su vida, quería pasar su tiempo en esta colina, en esta cafetería. Siempre tomaba café, té, sentando en las mesas. Y mirando todo. Exacto, mirando y escribiendo sus novelas y sus libros. Entonces, Pierlotti era su título, su nombre, y también William Cloud era el nombre, un escritor francés.
hay más de 1000 mezquitas, dicen ahora, en Estambul solo. ¿Solo en Turquía? Sí. Wow. El gran arquitecto Mimar Sinan, el gran arquitecto Sinan, del Imperio Otomano también, la construyó, la mezquita de Solimán, y solo él, bueno, construyó más de 50 monumentos, incluyendo incluso mezquitas, monumentos, escuelas y todo. A veces la vista del Cuerno de Oro agrega placer en los momentos que pasas con tu familia o amigos. Al pasar el tiempo, Pierlotti te recordará el sabor amargo del té, acompañado de las cálidas conversaciones que tuviste con tus seres queridos. Sin duda es un lugar ideal para dejarse cautivar en leer un buen libro, o para llegar con amigos, conocer de cerca los colores, aromas, y calentarse cerca de la chimenea, acompañado de un típico café o té turco. Pierlotti seguro estará feliz de tenerlos aquí. Así inicia nuestra aventura por esta fantástica ciudad, y esto es solo el comienzo. Cerca de aquí me fui a la mezquita de Yub, que, como les había dicho, la mezquita Santa Sofía era una de las más grandes que pensaba yo que había acá, o una de las más importantes, pero la realidad es que la mezquita Yub es la más visitada por los musulmanes o por los turcos cuando vienen acá a Estambul. Ver de cerca una mezquita me causó admiración y respeto. Muchas hechas de mármol blanco imponente y a la vez hermosas. Y saber que hay más de 1000 mezquitas solo en Estambul es realmente impresionante. Es de los árabes a la ciudad de antigua Constantinopla para atravesar las famosísimas murallas de Constantinopla. Aquí llegaban. Pero los árabes no pudieron atravesar las murallas de Constantinopla y fue matado acá y lo enterraron encima de una colina. Vamos a visitar a la tumba de Eyüp Sultan también. Se cree su tumba, aquí está. Y esta mezquita fue dedicada a él. Se llama. ¿Se cree por leyenda o si está? Aquí está, se dice, pero también hay dichos y leyendas. Fatih el Conquistador, después de la conquista de Estambul o Constantinopla, antigua Constantinopla, vio un sueño y también su maestro Akşem Setin también le dijo a él, como vio un sueño y Eyüp Sultan Eyüp Edensari, su tumba se encuentra debajo de un árbol y también cuando entramos vamos a dar el árbol más grande, su turba y todo. Entonces Fatih había indicado este lugar. Aunque muchos lo desconocen, desde el punto de vista religioso, la mezquita más importante de Estambul no es la Mezquita Azul o la Mezquita de Solimán, es la Mezquita de Eyüp. No solo fue la primera mezquita en ser construida por los otomanos, sino que además está considerada uno de los templos más sagrados del Islam. Y ahí también hay como un pequeño código de vestimenta para los hombres incluso. Sí, claro, por ejemplo, nosotros tampoco entramos, por ejemplo, en la mezquita con short corto, ¿no? Tenemos que también tapar las rodillas, tenemos que tapar. Ahora que veo eso, yo había visto de que para poder ingresar tienes que lavarte los pies, las manos y el cuerpo. Se llama aptesto. ¿Aptesto? Aptesto o ablución. ¿Ya? Ablución significa como también una limpieza, lavarse las manos tres veces, la cara, nariz, boca. Eso es lo que boca. Me dijiste de la pileta. Sí, también. Cuando vengan a esta mezquita van a poder encontrar o van a poder ver la tumba de uno de los caudillos del profeta Mahoma, que esa es la razón que la hace una de las mezquitas más importantes para los musulmanes. En su interior se encuentran algunas de las pertenencias personales de Mahoma. Sus paredes llenas de azulejos honran a los restos de Eyüp Sultan, cuyos restos descansan en esta tumba cumpliendo su voluntad de ser enterrado lo más cerca posible de las murallas de Constantinopla. Cerca de esta mezquita, muchos musulmanes desean ser enterrados. Es por esto que hay muchos cementerios en los alrededores.
Saben que cuando ustedes estén acá adentro les va a impresionar. Si ustedes recorren varias mezquitas de acá de Estambul, esta se nota en su interior porque es una de las más atractivas, una de las más bonitas. Incluso acabo de enterarme o acabo de aprender por qué es a donde se dirigen sus oraciones. Que incluso hay como un altar donde las personas se van, se arrodillan, pero rezan a donde está la Meca, donde es la tumba del profeta Mahoma. Incluso ustedes en los aviones, en los hoteles, o incluso en restaurantes, cuando ustedes los visitan, van a encontrar señales que les van indicando hacia dónde tienen que rezar encontrando la Meca. Digamos, mihrab, esa parte, y minbar, con los escalones, mirando al sur. Por esta razón, todos los creyentes en el tiempo de oración tienen que mirar ese lado. No se puede rezar, por ejemplo, así. No. Todo el mundo tiene que mirar allí. Los mihrab a la Meca. Mihrab y minbar. En los exteriores se encuentran dos árboles gigantes de plátano que dicen fueron plantados para señalar el lugar donde estaba enterrado Ayub Sultán, que fue revelado en un sueño a Ak Semsitim. Y desde este bello lugar iniciamos nuestro recorrido donde descansan los restos del que fuera amigo del profeta Mahoma.